matarás a mi hijo, Maura Durán. ¿Estás loco? Yo soy Karina Rosenberg. No, Maura, ya se te cayó la máscara. Tu verdadero nombre es Maura Durán. Por lo tanto, no tienes ningún derecho de llevarte a mi hijo. ¡No! Leonardito se queda aquí con mi mamá. Escucha, Nicolás, no es lo que tú crees. Mi hija se ha sentido muy mal y yo la llevo al médico. Eso no fue lo que me dijo. Ella me quitó al bebé. ¡Estás loco! Aquí la que siempre ha estado loca eres tú, Maura. Querías huir porque sabes que te descubrimos. Pero se te acabó tu juego. Y usted también. Ya se acabaron estas mentiras. Me tienes sin cuidado lo que pienses. ¡Y suéltame! ¿Qué no te has dado cuenta que siempre he sido un pelele? Me tengo que ir a México. No me provoques, Maura. Voy a buscar a don Eliseo para que sepa lo que está pasando aquí. ¡Que me sueltes, te he dicho! No, no, no. Tú no vas a salir de aquí. Claro. Aquí. Y cuando se me dé la gana, no. ¡Idiota! No. No, no, no. No, no, no. Otra vez no. No te voy a dejar en paz. No hasta que digas mi nombre. ¡Di mi nombre! Dilo y no vas a volver a saber de mí. ¡Dilo! ¡Vete! ¡Lárgate de mi presencia! ¡Lárgate! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está el fantasma! ¿El fantasma de quién? ¡Pasa, estúpida! ¡No te hagas! ¡Sabes perfectamente de quién estoy hablando! Algo te está pasando. ¿Ves hasta dónde se está llevando tu imaginación? ¿O tu culpa? ¡Nicolás! ¡Nicolás, ¿verdad que tú sí la ves? ¿Verdad que sí? No, yo tampoco veo nada. No, pues yo tampoco veo nada. Solo quiero que digas mi nombre. Dilo y no vas a volver a verme nunca. No, no. Te voy a dejar en paz. Solo quiero que reconozcas por primera vez que yo soy... ¡Sí, sí! ¡Tú eres la verdadera! ¡Karina Rosenberg, sí! ¿A quién estás llamando así? A nadie. Dije mi nombre. ¿Por qué no te has ido? ¡Juraste dejarme en paz, maldita, y sigues aquí! ¡Lárgate, lárgate! ¡Lárgate! Estás loca. Solo una loca no distingue sus fantasías de la realidad. Y tienes frente a ti a la verdadera Karina Rosenberg. Nicolás, Nicolás, defiéndeme. Tú eres mi esposo. Haz algo, maldita, haz algo. ¡Mira! ¡Malditos sean todos! ¡Maldita seas tú también! Yo confiaba en ti. Me mentiste, Maura. No estabas enferma. Te hiciste pasar por Karina porque eso es lo que más te convenía, Maura. ¡Yo nunca dije que...! Me dijo Luisa que no dejan ir a Karina al médico. Sí, no. ¿A cuál Karina? ¿A la farsante o a la verdadera? No, no. A ver si ahora sí se te cae la venda de los ojos, papá. Creí que estabas desaparecida. Pues sí, pero regresé a reclamar lo que es mío. Exijo una explicación en este instante. Don Eliseo, no sé lo que está pasando. Ahora todos dicen que esta loca es la verdadera Karina Rosenberg. Me están volviendo loca todos. Incluso Patsy los apoya. Te dije que esta doctora no era de fiar. Tal y como te lo dijimos muchas veces, llegó el momento de la verdad y por fin se le ha caído el teatrito a la farsante de Karina. Ella no es Karina Rosenberg, papá. La verdadera Karina es Sirenita. ¡Pero esto es absurdo! No lo es, Eliseo. Será mejor que dejes hablar a tus hijos. Estoy cansada de que ofendan a mi hija de esta manera. ¡No tienen pruebas! Se equivoca, señora. Aquí están todas las pruebas de que yo soy Karina Rosa. We'll be right back.